Canelo, the champion, the unified champion. Muchas gracias a todos. Primero quiero agradecer a todos, a toda la gente que siempre ha creído en mí, a toda la gente que ha estado apoyándome durante todo esto y pues en especial a mi equipo y a mi familia. Muchas gracias por todo su apoyo. I want to say thank you. Thank you to everyone who's always believed in me. Thank you to everyone who's always supported me. And most of all, thank you to my team and my family. Thank you. Y pues decir, estoy muy contento por la victoria de hoy. No fue fácil, pero gracias a Dios hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Salimos con el objetivo que queríamos. Desgraciadamente no se logró el knockout, pero trabajamos para ganar. Gracias a Dios. Unfortunately, I did everything I did to complete my objective. Unfortunately, we didn't get the knockout, but thank God we walked away with the victory. I'm very happy with it because all the work that we did paid off in the ring. We're going to open it up for questions. First question over. No, también quiero, pues, ya lo he dicho muchas veces y quiero dar las gracias a mi equipo de trabajo, Eddie, Chepo, Reynoso, que siempre han estado conmigo desde los 13 años, de no saber nada, a llegar a estas dimensiones en el boxeo. Estoy muy orgulloso de estar con ellos. Aparte de ser grandes entrenadores, son como una familia para mí. I've said this time and time again before, I want to thank my trainers, Eddie and Chepo Reynoso. They've taken me from nothing since I was 13 years old to the highest levels in boxing. And more than trainers, they are my family. Y yo sé que después de esto vamos a seguir avanzando, vamos a seguir aprendiendo, porque Eddie siempre se preocupa por aprender cosas nuevas, por enseñarme cosas nuevas. Y yo, como el primer día que llegué al gimnasio, le sigo haciendo caso y eso me ha servido para llegar a donde estoy. And I know that together we will keep moving forward, we will keep learning, because what I like about Eddie is that he's worried about learning. And me, I'm just like when I got there, my first day to the gym. I'm always listening to them and taking note of their lessons. Muchas gracias Eddie, Chepo. Y ahora, pues también ya se unió con nosotros Raúl Arriola, que ha estado ahí, es un gran miembro del equipo y una persona humilde, disciplinada también, y eso es lo que queremos en el equipo. Muchas gracias, Raúl. Also, thank you to Raúl Arriola. He's been there from the very beginning and he's very disciplined, and that's what we need in our team. Thank you very much, Raúl. All right, first question over here. Straight back, Canelo. Congratulations on your victory tonight in a heck of a fight. My question for you, Abel Sanchez accused you of running in the first fight. He didn't let it go all through the promotion. Tonight, you obviously did not, I didn't think you ran, but you obviously did not make a counter-punching strategy. You stood in front of him, you stood in the pocket, you fought with him. Can you talk about how you guys came up with that idea to do that for this fight? Did he goad you into it, or did you just decide, you know what, I'm going to go for it and I'm going to fight this man toe-to-toe? Sí, no fue mi plan. Como lo dije, quería buscar el knockout. Desgraciadamente no llegó. Tenía un rival muy fuerte también enfrente de mí, pero eso es lo que salí a trabajar, ¿no? A buscar el knockout. Desgraciadamente no llegó, pero tuvimos la victoria. It was my plan for the beginning. At first I aimed for the knockout. Unfortunately, we didn't get the knockout, but I'm happy for the victory. It was my plan. Next question. Canelo, what was it like for you to not only win, but to win this way? I mean, a lot of us who've covered this sport have never seen Gennady Golovkin back up. You had him back up in the middle rounds. And then, you made him very tired, too. He was reeling from his fatigue. You know, to do it that way, how proud are you of yourself? Can you say that again? I can't. The question. Basically, what was it like to win the way you did, where you had Gennady Golovkin backing up and getting tired, this, you know, unbeaten guy who had won 20 straight middleweight titles? No, estoy satisfecho con el trabajo que hicimos hoy. Es el trabajo que teníamos planeado. Estoy satisfecho, muy contento con lo que hicimos hoy. Creo que eso fue lo que nos dio la victoria. Estuvimos analizando la pelea y creo que esa era la vía para poder ganar.
I'm satisfied with the victory. I'm satisfied with how we did it today. We were analyzing the fight, and that was very key into getting the victory tonight. Canelo, can you just tell us, among all the victories that you've had in your career, how much this one means to you? No, es muy importante. Es muy importante para mí esta victoria, para mi carrera, para mi país. Es muy importante. Estoy muy contento por eso, porque esto le va a dar mucho orgullo a mi país, ¿no? Y a mi historia en el boxeo también es algo increíble. Así que estamos muy contentos. Next question. This is very important. This is a very important victory for me. This is a very important victory for my country. And I know that this victory will give a lot of pride to my country. So I'm very happy. Next question over here. Saul. Saul, buenas noches. Dentro de las cosas que no le reconocen a los Reynoso es lo que hicieron con el Chololo Larios, que dejó por ahí el récord de 10 defensas para un jalisciense. Precisamente para tu legado, con lo bien dotada que se ve ahorita la división de los medios, ¿te ves quedándote aquí este tiempo y buscando de entrada ese récord? No se escuchó bien tu pregunta. Ah, te decía que dentro de lo que no le reconocen a los Reynosos, el gran trabajo con el Chololo Larios, a quien tú lo viste, él todavía mantiene el récord de 10 defensas para un peleador jalisciense. ¿Te ves quedándote el suficiente tiempo en la división de los medios ahora que hay tan buenos peleadores como para intentar ir por esa marca, y más ahora que empezaste directamente como querías con el número uno aquí? Lo único que sí te puedo asegurar es que no pienso en la derrota y no quiero perder. The question was that there is a record for the most title defenses by someone from Jalisco, Mexico. Do you think you'll be able to achieve that or go farther? He says, look, the only thing in my mind right now is the victory. That's all I can tell you. I have a question for Eddie and Chepo. If you could, the strategy tonight, the different way that Canelo fought, can you just walk us through why there was such a significant shift in strategy from that fight to this one? Sí, buenas noches. Sí, estuvimos estudiando mucho la pelea, y cuando tienes un boxeador que sabe hacer bastantes cosas, pues es fácil cambiar las estrategias. Look, we were studying the fight a lot. And when you have a fighter who knows how to do a lot of things, there's a lot you can do and a lot you can change in the strategy for the fight. Estuvimos trabajando en el gimnasio, que a Golovkin se le gana echándolo para atrás. Entonces, desde el primer round empezamos a trabajar en medio del ring y empezarlo a echar para atrás, y fue la manera donde nosotros estuvimos más cómodos y fue como pudimos ganar la pelea. We saw that the best way to defeat him is by making him go backward. So what we did is that we started from the center of the ring, slowly moving him back, and that's when we saw that we would be able to get to victory by moving him backward. Esta vez no estuvimos trabajando las piernas, nada más una vez recurrimos a las cuerdas. Entonces creo que pues lo que se practicó dio resultado, y pues vamos a seguir aprendiendo. No trabajaron las piernas más. We didn't work our legs that much. We didn't work it on this one. We worked on everything else, and that was key for the victory. Dos preguntas más, por favor. Two more questions. Aquí. Jorge Mille, Saúl, en el mundo del boxeo, ¿es el día más feliz de tu vida esta noche? Is today the happiest day of your life? Sí, es uno de los días más felices de mi vida. Yes, it's one of the happiest days of my life. Buenas noches, Saúl, al centro, atrás. Salvador Rodríguez de ESPN. Preguntarte, Saúl, ¿crees que ahora sí quedaron contentos con un triunfo a la mexicana? Ellos querían que pelearas a la mexicana y lo conseguiste hoy. ¿Y qué posibilidades hay de verte pelear en diciembre después de este ligero corte con el que sales esta noche? Sí, bueno, vamos a platicar con el equipo, a ver qué es lo que hay, qué planes y pues mi idea es pelear en diciembre. Vamos a ver si podemos lograr eso. The question was, do you see it possible for you to fight in December? He said that, you know, we have to talk with my team. We have to figure things out. But the idea right now is to fight in December. ¿Fue un triunfo a la mexicana? ¿Eh? ¿Fue un triunfo a la mexicana como quería Abel? ¿Tú qué crees?
Gracias, viva México. Sí, claro que sí. Saúl, Eddie, los acusaron de que no se paraban, que corrían, y hoy me parece que te paraste siempre en el corazón del cuadrilátero y además en un tramo muy grande de la pelea, Eddie y Saúl llevaron a Canelo atrás. ¿Qué le dice a la gente que te decía que no te parabas? In the first fight, Abel and others were saying that you didn't stay in the center of the ring, that you ran back, that you moved around the ring. What do you say to people now that you stayed in the center of the ring? Prácticamente fui yo el que fui hacia el frente toda la pelea, ¿no? Y como lo dije y lo he dicho siempre en cada entrevista que me preguntan, puedo hacer muchas cosas arriba del cuadrilátero, puedo cambiar estrategias, puedo pelear de forma diferente y esta noche lo demostré y eso me enorgullece y me enorgullece y más tener una esquina como la que tengo, ¿no? El trabajo que hizo con mi cortada creo que nunca lo he visto en ninguna otra esquina. It was I who pushed him back. It was I who was the most aggressive. And more than anything, I'm also proud of the team that I have. They worked the cut very well. Who else could have a team like that? One more, right here. Gracias. Right, thank you. Thank you very much, guys. Gracias. Gracias a todos. Thank you. Gracias. Thank you very much. Good night.